Bienvenidos a un video más. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros contenidos, mi gente, Tekachi Six por fin le otorgaron el permiso de aquí de República Dominicana para que se fuera hacia Estados Unidos, porque ustedes saben que Tekachi Six estaba pasando mucho trabajo aquí. El hombre estaba de granado, que si usted lo vio. En las historias que él compartió a través de su cuenta de Instagram se puede dar cuenta lo deteriorado, lo flaco, lo feo que está Six 69, que es como quien dice mmm, un 10% de cuando llegó aquí a República Dominicana repartiendo dinero que estaba de colaborador con Jailin, o sea no eran nada todavía cuando ellos eran, valga la redundancia, colaboradores. Ahí usted veía a Tecachi con mucho brillo y muchas cosas, y ya se apagó. Ese brillo ya se fue por completo. Y yo le voy a poner la historia que puso Tecachi cuando llegó allá a Estados Unidos, y también le voy a leer otra historia donde él le manda fuego a los medios de comunicación de República Dominicana. Yo creo y entiendo que esto fue para los medios o para Santiago Matías y su gente en general. Y usted lo verá a continuación. Miren, ahí está el video. Ahí usted está viendo el video cuando él llegó a Estados Unidos y le coloca back to home. O sea, de vuelta a casa. Ahora sí. Abajo con una bandera. De Estados Unidos y le pone ahora sí, porque Tecachi tenía un aproximado de seis meses tratando de irse de aquí de República Dominicana y había solicitado el permiso para ir durante tres ocasiones, o mejor dicho, en tres ocasiones, y se lo habían negado. Hace poco tiempo, nosotros hicimos un video aquí. Hablando de la tercera vez que él lo solicitó y se lo negaron. Porque ustedes saben que Tecachi todavía tiene cositas pendientes aquí en República Dominicana con la justicia. Y ahora vamos a leer lo que puso Tecachi 6 ix en la siguiente historia. Ahí está. lo control. Dice. Me quedé callado, dejando que se inventaran todo tipo de falsas noticias, queriendo provocarnos para que nosotros respondiera y darle el contenido que ustedes necesitan. O sea, ahí él está hablando en plural, para que nosotros respondiéramos. Yo creo que él se está refiriendo a él y Jaylin la más viral. En los últimos seis meses sin estar activo ni responder a nada, me di cuenta que soy el dolor de ustedes. No lo pueden negar y no lo voy a discutir tampoco. O sea, que Tecachi 69 dice que es el dolor, es el tormento de los medios de comunicación de aquí de República Dominicana que son de farándula que están cubriendo este tipo de noticias. No sé por qué Tecachi dice que es el dolor, si mientras él tuvo un tiempo de granado por ahí haciendo nada, los medios no estaban hablando de Tecachi. ¿Cuándo empezaron a hablar los medios de Tecachi, cuando él llegó a un picapollo eh, vestido como un loco Ahí hablaron de él. ¿Cuándo volvieron a hablar de él? Cuando nosotros aquí mostramos la situación por la que estaba pasando Tecachi. Que nos enviaron una fotografía de Tecachi completamente degranado. Ahí nosotros hicimos ese contenido y muchos medios hicieron eco. Y en una ocasión también. Eh, Santiago Matías hizo un video, SOS, la pareja Alcoiris, o sea, buscando el perdón de que dejen ese muchacho ir de aquí porque tiene que hacer dinero, porque se ve degranado y esas cosas. Luego de ti se ha hablado, Dani Tequiki, del proceso penal que estás llevando aquí en Dominicana, que no simplemente los medios de farándula han hablado de eso. Si no todo el mundo, todos los periódicos habidos y por haber han cubrido esa noticia, porque, no sé, al país, digamos que le importa un poquito por todo lo que tú has hecho aquí en Dominicana. ¿Dónde están esos lambones que cuando tú estabas en la cana, que había gente afuera repartiendo dinero? ¿Dónde están esos lambones que al día de hoy no dicen nada? No salieron a dar la cara por ti cuando tú estabas pidiendo el permiso, pidiendo el perdón. ¿Por qué? Porque ya no tenías dinero para repartirle a esa gente. No sé por qué llegas fronteando. Nosotros lo que esperamos es que de ahora en adelante tú cambies. La situación, porque a la gente le dio mucha pena verte así, totalmente desfinfarrado, flaco, seco, sin dinero. Hay muchas personas que no son fanáticos de Tequiki y le dio pena esa situación. Nos pusieron muchos comentarios: wow, qué pena verlo así. Yo no soy su fanática, no soy su seguidor. Pero de verdad que me da mucha lástima, mucha pena verlo en esas condiciones. Ciertamente también mi compañero aquí, Malón en las vocales, dijo que a ti tenían que dejarte ir porque eh, lamentablemente ya te veías muy deteriorado. Logras irte, tendiosas, y esperemos, ¿verdad?, que vuelvas. A cumplir con tus compromisos que tienes aquí ante la justicia. Porque debes regresar. Tú tienes que firmar periódicamente aquí en el República Dominicana, te cache. Esperemos que no te conviertas en uno de, esa, de esas personas que le dan el permiso y no vuelven más. Y ponerte más en rojo aquí en República Dominicana. Así es que, mi gente, ahí está. Six 69 logra volver a Estados Unidos y le frontea a Titi Rimundati a todos los medios de comunicación que supuestamente él estaban hablando disparates. Deje usted aquí, de la cara de los comentarios, ¿qué opina acerca de esto? Se despide de ustedes en Manuel Estepan. Esto es Cartel TV. Nos vemos en la próxima.